¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a revisar la segunda parte de cómo unir estos motivos. Si ustedes no vieron el video anterior, aquí abajo en las descripciones les dejaré el link que los llevará al video anterior. Muy bien, antes que nada quiero disculparme por la tardanza de subir este video y es que he estado con muchas ocupaciones últimamente que no me han permitido tomarme un espacio para poder grabar. Pero hoy día vamos a continuar con la segunda parte. Para comenzar, como verán, ya tengo hasta esta parte, ya puse las primeras cadenetas de comienzo y voy a armar la segunda para poder unir. Entonces realizo una cadena y por medio de este espacio voy a realizar un punto deslizado, nuevamente una cadena y un punto deslizado por el mismo espacio, una cadena para asegurar. Realizo 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cadenas, en el siguiente espacio realizo un punto bajo y realizo 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas, agarro mi otro motivo y de una de las esquinas de 20 cadenas voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por este décimo voy a insertar ganchillo y voy a sacar la hebra del otro motivo. Muy bien, nuevamente 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente espacio un punto bajo. Muy bien, realizo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por estas cadenitas de 12 que tenemos, antes de llegar a la segunda esquina, voy a contar de una de ellas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este sexto inserto ganchillo y voy sacando la hebra del otro motivo. Y completo 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente espacio realizo un punto bajo. Nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente lo mismo, voy a contar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el sexto inserto ganchillo y saco la hebra. Muy bien, y vuelvo a realizar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un punto bajo en el siguiente espacio. Ahora ya estoy o ya llegué a la segunda esquina, que es acá. Entonces lo que realizo es lo siguiente, realizo 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agarro mi esquina de 20 cadenas y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el décimo inserto ganchillo y saco la hebra. Y completo 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y listo, tenemos la primera unión. Y vamos avanzando, realizamos 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y un punto bajo en el siguiente espacio. Nuevamente 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un punto bajo y realizamos nuestra tercera esquina, que es de 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, y un punto bajo. Entonces, pues siempre realizamos la esquina pasando dos grupos de cadenas de 12 y vamos terminando este motivo. Y así es como nos queda nuestra primera unión. Y vamos a realizar dos uniones más hacia el lado de arriba. Muy bien, para nuestra tercera unión. Para esta unión yo ya avancé una esquina y pasé dos conjuntos de 12 cadenas para llegar a la segunda esquina. Para esta segunda esquina avancé 10 cadenas que voy a unir por esta parte de arriba. Entonces lo que realizo es lo siguiente, de una de las esquinas de arriba, que es esta, cuento 10 cadenas como siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, inserto ganchillo y saco hebra. Listo. Complete 10 cadenas que me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y un punto abajo en el siguiente espacio. Realizo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente de este primer conjunto de cadenas voy a contar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto inserto ganchillo y saco hebra. Nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente conjunto de cadenas vuelvo a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sexto inserto ganchillo y saco la hebra y completo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y tenemos hasta ahí. Muy bien. Para finalizar esta tercera unión, realizo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y en la unión de estos dos de abajo, siempre forma un punto de unión. Siempre. En cualquiera de los casos, siempre se forma un punto de unión. Entonces, por ese punto de unión que sacaba, que es acá, voy a sacar hebra y directamente completo las 10 cadenas que me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y hasta ahí tenemos lo que es la tercera unión. Vamos continuando todo el motivo hasta terminar. Y así es como nos queda nuestra tercera unión. Y va tomando forma. Muy bien, ahora vamos a realizar lo que es la cuarta unión. Muy bien, para nuestra última unión. Ya avancé para la primera esquina 10 cadenas. Esas 10 cadenas, desde el principio vamos a unirlo hacia la tercera unión que es acá. Entonces agarramos una de sus esquinas y vamos a contar 10 cadenas. 2, 4, 6, 8, 10. En el décimo insertamos ganchillo y vamos sacando la hebra de nuestro motivo. Muy bien, realizamos 10 cadenas que nos faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un punto bajo en el siguiente espacio. Realizamos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá en este siguiente espacio o conjunto de 12 cadenas vamos a contar igualmente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto insertamos ganchillo y sacamos hebra. Y realizamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un punto bajo en el siguiente espacio. Nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente, del siguiente conjunto de cadenas volvemos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el 6 insertamos ganchillo y sacamos hebra. Nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un punto bajo en el siguiente espacio. Entonces va uniéndose y hemos llegado a la segunda esquina. Realizamos 10 cadenas. Y de estas tres uniones vamos a identificar el punto de unión, que sería acá. Insertamos ganchillo y sacamos la hebra. Y volvemos a realizar 10 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un punto bajo en el siguiente espacio. Y tenemos lo siguiente. Entonces, vamos realizando 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta parte, de este primer conjunto de cadenas, vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto insertamos ganchillo y sacamos la hebra. Nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un punto bajo, ¿no? 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agarramos el siguiente conjunto de cadenas y contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sexto insertamos ganchillo y sacamos hebra. Completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y así vamos terminando. Realizamos la última unión de esquina. 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en esta última esquina vamos a contar igualmente 10. 2, 4, 6, 8 y 10. En el décimo insertamos ganchillo y sacamos hebra. Y finalizamos con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un punto bajo en el siguiente espacio. Y vamos culminando nuestro motivo. Y así es como nos queda nuestra unión. Y como ven, podemos utilizar estos motivos para armar diversos manteles o prendas de vestir a crochet o utilizarlo para los diferentes proyectos que tengamos en mente. Y es una puntada muy fácil de realizar, no es tan complicada y realmente queda hermoso para cualquier proyecto que tengamos, ¿no? Si ustedes recuerdan en el primer video de la primera parte de cómo realizar este motivo, en los dos conjuntos de cadenas antes de llegar a las esquinas de 20, realizamos a 10 cadenas. En esta oportunidad lo realizamos a 12. En el caso de que fuese 10, para poder unir siempre vamos a contar 5, es decir, la mitad. Entonces, eso quería aclararles para que no se confundan. Y bueno, y eso ha sido todo en el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau.